Este programa donde vamos a hacer todo lo que nos gusta. Hoy tenemos muchísimas cosas para hacer. ¿A ustedes les parece que acabamos de hacer la sesión fotográfica? No, Agustín, por favor, correte porque nada que ver. Por favor, director, ¿me baja las luces? Miren lo que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, voy a hacer un perro. Uno. Más o menos, improvisado. ¿Dos? Ay, bueno. Agustín, a ver vos qué nos podés enseñar. Para todos ustedes, una H de rugby. Bueno. H de rugby. Bueno, vos, lamentablemente vas a tener que aprender un poquitito más. Director, las luces, por favor. Porque no saben quién está con nosotros. El genio, en la magia, en todo lo que es sombras chinas. Va a estar con nosotros Gustavo Raney. Es un genio con el tema de la magia, como les dije. Así que está ahí con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Laura, muy bien, muy contento de estar acá en tu programa. Y hoy les propongo sombras chinescas. Gracias por las cartas, se me cayeron todas. Bienvenido, muchas gracias por estar acá, Mundotín. Y yo te voy a hacer una preguntita, Gustavo. ¿Cuánto empezaste con todo esto de las sombras? A mí siempre me gustó igual estar con la linterna y hacer algunas cositas. ¿A vos, cuándo empezaste con esto? Yo comencé jugando, primero desde muy chico, a los 4 años, haciendo sombras en una pared con mis manos. Jugaba y de repente me di cuenta que esto era algo más que un juego y empecé a armar un acto de sombras. Y a los 15 años, 16, debuté en un teatro con un acto de sombras que hoy voy a hacer un pedacito para que lo vean. Ay, qué lindo, qué honor tenerte acá entonces, porque sé que nos vamos a divertir muchísimo. Así que en un ratito vamos a estar con vos. Así que ahora nos vamos con Aymara, que ya tiene su objeto loco para presentarnos, y nos vamos con ella. Hoy, Laura, tenemos unos cactus que son una manera de tener flores en la habitación. Es una manera de decorar tradicional, pero como siempre acá todo tiene una vueltita. Entonces, si nos olvidamos de regar las flores y no queremos que se mueran, la verdad es que no queremos que se mueran, entonces podemos tener un cactus así, con florcitas hechas con tela, con botones. Así que bueno, esto, después también podemos tener este que se le pueden pinchar cositas como aritos, se le pueden pinchar los pins. O sea, como que también pueden tener una utilidad, pero la idea también es como que sean decorativos, porque mirá lo que son, son re lindos, ¿o no? ¿Te gustaron, Lau? Sí, me encantaron, Aymara, re lindos. Me gustó el chiquitito para ponerlo al lado ahí de mi cama, en la mesita de luz. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Aymara, por tus ojitos locos, re lindos. Así que estamos con Laus. ¿Por qué? Vamos a tocar una canción, que yo sé que no te gusta, nada más porque te quiero escuchar cantar y porque nosotros hacemos un dúo. ¡Uf! Bueno, mira. Este es nuestro rincón. Música. Dale, vamos. Siempre será igual, siempre sin pensar, siempre existirá como la verdad. De que el sol saldrá. ¡Qué lindo! Bueno. Solamente conoce la canción porque es muy linda. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver este clip? Porque Brenda y Joaquina fueron a todos los camerinos, a todos los lugares de La Bella y la Bestia. Vamos a ver este clip. Son dos bellas las que buscan a la bestia. Si te gustan las comedias musicales y las megas producciones, vas a conocer las intimidades de una de las obras más lindas del mundo. Te vamos a mostrar cómo se preparan los actores de La Bella y la Bestia. ¡Vamos! Contanos qué personaje haces en la obra. Bueno, mi personaje es la bestia, el más fantástico de todos, es el que se transforma luego en príncipe. Llego dos horas y media antes. Hay que preparar la cara para poner todo lo que son postizos, pegar los postizos, agregar el pelo, maquillar arriba, sellar todo ese maquillaje y después de eso terminar de poner todo el vestuario que falta.
con Martín. Vos, Bren, ¿por dónde andás? Bueno, Joaquín, estoy acá en la zona de caracterización, así que estamos con Vale, que es la experta en caracterizar a todos los personajes de la obra. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo es la transformación de cada personaje. El primero que llega es Martín Ruiz. Tiene todo un proceso de caracterización y pegado de prótesis, postecería y peluca. En total, más o menos, estamos 2 horas. De ahí todos los personajes se automaquillan solos porque ellos fueron entrenados durante 1 mes y medio para que todos los días hagan el mismo maquillaje. Estamos con Magali, que es la que encarna el personaje que todas las mujeres mueren cuando son chiquitas, ese vestido amarillo. ¿Cómo estás, Magali? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué sentís en encarnar este personaje que es como tan grande en la infancia de uno y de todas las chicas? Es un sueño hecho realidad, porque si bien yo no esperaba hacer el musical, porque no lo vi ni tenía esa ilusión, cuando vi la película... morí con ese personaje, que es como la princesa más valiente, la que tiene más personalidad y... En la sección de peluquería quiero que venga ya porque no sabes lo que es esto, es impresionante. Son un montón de pelucas. Repetile a la gente cuántos hay. 198 pelucas. Están tratadas con productos de primera calidad. Se lavan, se peinan, se marcan, se cuidan, se cepillan como cualquier cabello, como cualquier cabellera de cualquiera de nosotros. Impresionada, estoy con Silvia, la jefa de vestuario. ¿Estos vestuarios son traídos de otro lado, son de acá, los hacen acá? ¿Cómo es? Contame. En realidad viene de afuera, ¿no? La obra se hizo en varios países, ya hace como 15 años sí. Se viene realizando. Algunas son prendas originales, que todavía están bien a pesar del tiempo, y otras directamente hay que hacerlas nuevas porque están muy desgastadas. Bueno, después de haber conocido todos estos secretos, nos quedamos a ver la obra. Vamos, Joaquín. Es increíble cómo son súper profesionales en aparte todo. Aparte toda la gente, ¿no? Que hay sí. Atrás de escena es impresionante. Es un mundo aparte, es increíble. Sí, tal cual, es como seguro. Que vos entras y no querés dejar de mirar nada porque es impresionante. Seguro. Acá una cosa, ya la otra. Desde los vestidos. La peluquería. Las manos de todo, de la todo. No, que te aparte, es como, todos tienen su peluca, o sea, nadie sale con su pelo original. Nadie. Todos con peluca, hay un montón nadie. De... 198 pelucas. Wow. Un poco más también. Y todas las personas peinándolas, haciéndoles sí, brushing a las pelucas. Como si fueran personas, baños de sí, crema, porque crema, son pelos todo. Originales. Increíble. Vamos a ir nosotras a esa peluquería también. Claro, vamos a aprovechar sí. La próxima. Venimos con pelucas. Pero no, sí, increíble. Aparte es una historia muy linda. Sí, es re linda. Ay, gracias chicas, le salió re bien este vato. Bueno, muchas gracias. Súper recomendable para ir sí, a verla. Vayan a verla. Muy buena. Lo vamos con Agus, que está ahí, con nuestro gran mago. Así que nos vamos con vos, Agus. Bueno, estamos acá con Gustavo, que nos vas a explicar un poquitito. Te pido que me cuentes primero, ¿cómo surgió esto? ¿Las sombras chinescas? ¿Las sombras chinas? ¿Cómo es que mira, se dice? ¿Sombra? Las sombras es muy importante porque la sombra fue lo antecesor al cine. O sea, antes que haya cine, la gente iba a un teatro a ver el show figuras de sombras chinas. Entonces digamos, se ponía una gran, digamos, sábana grande, una pantalla claro. Las personajes atrás de la pantalla y la gente se divertía con eso. Hasta que después un mago llamado Georges Méliès inventó
el cine, los efectos especiales. Digamos entonces que vendría a ser una especie de dibujos animados para nuestros tatarabuelos. Pero vamos a tratar de demostrar un poquito lo que son las sombras chinescas, ¿sí? Tengo una pregunta, ¿se dice chinescas porque se originó en China? Se originó en China. Ok. Simplemente por eso. Nada más que por eso. Pero bueno, lo importante para poder hacerla es tener una buena iluminación, una buena luz. Hay que bajar las luces de la casa. Pedimos que nos bajen las luces en este momento. Acá bajamos la luz y ustedes en su casa pueden, por ejemplo, ponerse una vela. La luz de una vela es perfecta para hacer una buena sombra. Todo oscuro y una vela únicamente. Entonces, lo más importante, sacarse todo lo que tengan encima para que las manos queden bien limpias. No tengo nada. ¿Sí? No tengo nada. Entonces, vamos a jugar, por ejemplo, y vamos a hacer una sombra, por ejemplo, vamos a jugar una copa. Un reno, por ejemplo, ¿no? Un reno. Un reno. Tendría que hacer algo así, mira, ¿eh? Y saca la lengua, mira. Uy. Esta es difícil, ¿eh? Para jugar a reno tienes que poner tu mano en esta posición, en esta posición que se vea bien, ¿sí? Y con la otra mano lo hacemos lo que serían los cuernos arriba, ¿ves? Y estaría el reno ahí, ¿sí? ¡Somos dos renos! Me siento como si estuviera en el bosque. Perfecto. Qué lindo. Mira, Laura, una para vos. Está muy sencilla. Vamos a jugar una muy sencilla, la más básica de todas. Dale. Que es una paloma. Me parece que tienen que juntar las manos así, de esta forma, enfrentarlas, o sea, girarlas en esta posición. Y ahí tenemos, si juntamos los pulgares y todo ese movimiento que le demos después, ¿no? Porque hay que darle movilidad a la figura y jugar, lindo. ¿No? Y ahí tenemos una paloma, se puede ir volando para arriba, ¿sí? Y también podemos utilizar otras partes del cuerpo para hacer sombras. Por ejemplo, una cabeza. Con la ayuda de la cabeza, mira, me voy a acercar acá y vamos a hacer una sombra. Vamos a hacer, por ejemplo, un cisne, ¿sí? No, de esta forma, ¿no? Mira, que se arrastre de abajo. Claro, el pelo parece con si fuera plumas. Con la ayuda de la cabeza. A ver, Agustín, si te sale. Yo, a ver, para ahí, con la cabeza. Ahí, con la cabeza, mirando sí, para acá. Mirando para acá. Ponemos la cabeza, el ojo, muy importante el ojo del cisne. El ojo. Y el plumaje, gíralo para mover el plumaje. El plumaje. Muy bien. Ahí está, ahí está. Agustín. Agustín, muy bien. Y voy andando. Ahí está, Agustín. Es ser experto en sombras, ¿sí? Bien. Ya te puedes dedicar a esto, ¿eh? Vamos todavía. Tengo mi sucesor. Ya me voy a poner la escuela. Estás un poco rígido, Agus. Bueno, yo te voy a salir, quédate tranquila. No, te sale bien. Por favor. Muchas gracias, Gustavo. Igual ya nos vemos en el próximo bloque. Así que ya volvemos, no se vayan de ahí, quédense sentaditos. Ya volvemos con Gustavo y de todos los chicos.